he'll be here. Bob, how are you? Well, they do put on a splendid show, don't they, O.B.? I hear that later today they'll even be hitting some golf balls. Ladies and gentlemen, by virtue of the draw, Mr. Jones will hit first, Mr. Hagen second, and then Mr. Juna. Bienvenidos a un nuevo programa de Golf Club. Hoy les queremos informar que la Asociación Argentina de Golf estará brindando hoy viernes, a partir de las 12 horas, un seminario para profesionales. Y el día sábado y domingo para menores y juveniles rankeados de la Federación de Golf de la provincia de Córdoba. Veamos los avances del programa de hoy. Los torneos mayores o majors son los cuatro torneos más importantes que se juegan en el año. Haremos una reseña de quiénes fueron los que lo obtuvieron la mayor cantidad de veces. Los torneos mayores o majors son los cuatro torneos más importantes del circuito masculino de golf. Originalmente eran el Abierto Británico para aficionados, el Abierto de los Estados Unidos y el Abierto de Estados Unidos para aficionados. Bobby Jones ganó el Grand Slam en 1930, al vencer en los cuatro torneos el mismo año. Con la aparición del Master de Augusta en 1934 y el auge del golf profesional en los años 40 y 50, se empezaron a llamar majors a los cuatro torneos actuales: Master de Augusta, Abierto de los Estados Unidos, Abierto Británico y el Campeonato de Profesionales o PGA Championship. Los ganadores de más torneos mayores en la historia del golf son los siguientes jugadores: Jack Nicklaus con 18 torneos ganados, Tiger Woods 14, Bobby Jones 13 torneos, Walter Hagen 11, Ben Hogan 9, Gary Player 9, Tom Watson 8 torneos, Harry Bardon 7 torneos ganados, Gene Sarazen 7, y Arnold Palmer. A este jugador se le atribuye haber acuñado el término Grand Slam, después de haber ganado el Master de Augusta y el Abierto de Estados Unidos, al decir que si obtenía el Abierto Británico y el Abierto de Profesionales ese mismo año, tendría su propio Grand Slam. El Altagracia Golf Club es el club de golf más antiguo de la provincia de Córdoba, donde se han desarrollado tres generaciones de golfistas. El instructor de golf, Ricardo Carminati, es el encargado de guiar la escuela de menores, que cuenta con aproximadamente 70 integrantes y asegura la continuidad golfística de este club. Y empecé a los 7 años porque mi viejo jugaba desde antes y me quiso traer para probar. Empecé a jugar los torneos
de infantiles, que son los torneos que hace la Nachi, los de dry golf. Mi objetivo para este año, yo ahora tengo planeado ir a Estados Unidos a estudiar y a la vez estoy practicando para, bueno, jugar los torneos aficionados que quedan en esta temporada. El año pasado se animó a primera división este club, que es un club de 9 hoyos, y eso es bastante bueno, ¿no? Le debemos mucho a la escuelita. Esta escuela del Alta Gracia Golf Club tiene 17 años aproximadamente y en este momento los chicos están entrenando para prepararse para los torneos que vienen ahora a fin de año, para participar tanto en nacionales como en torneos provinciales y de la federación. Estamos trabajando con menores con handicap nacional y menores sin handicap nacional, que son los más chiquititos. Trabajan mucho en lo que es la postura, la forma de tomar el palo y cómo apuntar. En el caso de los más grandes, que ya han pasado por esa primera etapa y están encaminados hacia los torneos, el trabajo es un poco más serio, trabajando ya en la parte técnica de sus movimientos, tanto en el swing como en la postura, empuñadura y sobre todo en lo que es estrategia y comportamiento de cancha, que es lo más importante para nosotros. Siempre decimos que el jugador que pega un buen tiro antes de retirarse del club vuelve mañana, y el que pega uno malo también. Sí, hay mucho, se aprende mucho en el día a día. Nosotros tuvimos la suerte, ¿sí?, de que nos tocaran jóvenes como Stanislao Goya, que hoy juega en el Tour Europeo de Profesionales y ha sido de esta escuelita. Hoy él es el padrino de la escuelita esta. Nos está devolviendo lo poco o mucho que hicimos nosotros cuando él era chiquito. Hace un montón de tiempo, cuando tenía 4 años, lo vi a mi hermana que jugaba y entonces le dije a mi mamá, quiero empezar a jugar el golf. Mi mamá me dijo, bueno, y entonces el otro día vine y empecé a jugar. Y me gustó. Pero quiero ir a Estados Unidos a jugar. Y contame, a ver, ¿quién es tu ídolo? Tano Borra y Tiger Woods. Ya hay numerosos inscriptos para la nueva fecha del Petit Tournament, que se jugará este sábado en el Ascochinga Golf Club. No dejes de inscribirte. Ahora nos vamos un corte y ya seguimos con más Golf Club.